Bueno, Complacer a unos disculpa. fanáticos, Sebas Ley. Mi pelo. Son fetichistas ustedes, ¿no? Obvio. Se batea, metió lengua primero. Pues ya te sentís mejor. Seba, ¿qué hubieses dicho estando en el podio? Ah, papi, tengo toda una semana para preparar eso. Ahora no. No sé qué decir. Siento que. La carta significó mucho para mí. Y tenía para mí mucho también, miedo de Andreina, decirlo. Escúchame. Te dije, la carta fue perfecta. Me sacaste lágrimas. Valoro cada una de las cosas que dijiste ahí. Siempre te estoy haciendo preguntas de lo que conversamos hoy porque no terminamos de conversarlo. No desmeritaba nada de lo que decía la carta. Te dije, yo siento lo mismo que tú sientes en la carta. Si no, no estuviese aquí todavía intentando hablar contigo. Sabes que yo antes hubiese parado después de todo lo que hablamos hoy, ni siquiera hubiese seguido conversando. Y me dijiste que querías hablar después. Te dije, sí, okay, pero quería hablar cosas positivas sobre qué piensas sobre la carta y parece que no te importó nada lo que decía la carta. Te limpiaste todos los mocos. ¿Y entonces? Pensé que con la carta podías haber tenido seguridad con todo lo que se ha hablado. Yo no quiero que te fijes en un comentario que ya me disculpé y que lo dije de una manera para que entendieras que no quisiera que por alguna incomodidad o dificultad te eches para atrás, porque en ningún momento yo me he echado para atrás. Entonces, si no me expresé bien y te sentiste mal con mi comentario, te pido disculpas. Yo no quiero pedir. Disculpa, Marina, nada más quería entender dónde venía el comentario porque le diste pie a lo que te dije que más odio sí, que la gente esté diciendo. Sí, yo sé, pero deja de. O sea, tuviste que por eso ni siquiera quiero pedir voto. Y eso me gustó muchísimo, ya se sintió súper bien. Entonces, bueno, a lo que voy es para que tú también te sientas seguro, porque yo sé que en su momento a veces Shirley no te puede expresar muchas cosas. O tú no, te, está bien. Y tú te bien. Sientes a veces inseguro de lo que ella puede pensar o lo que sea. Pero ¿cómo es ella? Pues que bien complicada de sacarle ciertas cosas. Nosotros le estábamos preguntando como que, ¿pero tú qué quieres con Sebas? Los veo súper bien ahorita y espero que sigan así. Y ella me dijo, no, la verdad, es que le miraba una cara que ella se ponía roja, que todo el día pasó aburrida porque no te miraba. Inclusive estamos pidiendo al poder del amor que los mandaran a ustedes para acá, a Sergio y a ti. Y es como que yo, a mí, ¿tú desde cuándo pides esas cosas? Y es como que, y se echaba a reír, le digo, ¿qué te pasa? Le digo, te miro súper extraña. No, me dice, es que quiero verlo, no sé, que me siento aburrida, quiero verlo. Y yo, bueno, a lo que voy es que le preguntamos como que... ¿En serio? ¿No? rato. Le preguntamos como que, ajá, que si tú le pedirías que fuese su novia, ¿qué diría ella? Y es como que... Obvio que sí, me caso, me dice, pero son de broma, pero al final fue como sí, que ella sí está lista para dar ese paso, ¿me entiendes? Y no te lo estoy diciendo. ¿Pero tú crees que ella estaría lista para dar ese paso? Ella me lo dijo que sí. ¿Con un aire de futuro fuera de estas paredes? Buena pregunta. ¿Ves? Porque una cosa es, yo le puedo decir, sí, seamos novios y acá todo muy lindo, pero pues... Saliendo de acá. La realidad bueno, eso, que nos inunda y eso, eso pues sí, es algo no le que pregunte. Lo tenemos que hablar, ¿ves? Obviamente ya. Ajá, no, pero yo solo más o menos te lo estoy comentando para que más o menos tú sepas. No te estoy diciendo que se lo pidas, porque eso tiene que surgir cuando nazca de tu corazón y cuando tú sientas. O sea, viste hacerlo. Ilusión en su respuesta. Exacto, y entonces como que para que más o menos que tú sepas que ella sí quiere algo bonito y algo serio. Porque si no fuese el caso, no me dijera eso. Al fin y al cabo, al final del día la gente sabe, viejo. Es más, ni siquiera la gente.
uno mismo sabe qué hace y qué no hace. Aceptarme tal y como soy. Eso no es así, Andreina. Porque si fuera aceptarte tal y como eres, yo te puedo decir que me aceptes tal y como yo soy y llego con un montón de cosas que a ti no te parecen. Y cuando me digas que no te parecen, te digo, no, pero es que así soy yo, aceptarme tal y como soy. Claro, es que obviamente lo que te trato de decir es mientras no sea algo negativo. Sí, pero es que, bro, yo no estoy diciendo, no estoy pidiendo cambios de que dejes de comer un tipo de comida para comer otra. Estoy diciendo simplemente que me respetes y me valores en ciertas cosas que a veces me incomodan, que simplemente desrespeto, o sea, que pongas el lugar, o sea, que me des mi lugar. Es lo único que te pido. Yo no estoy pidiendo que hagas un cambio drástico. Pero ¿no crees que con la carta yo te di tu lugar? No. Obvio, son cosas son cosas totalmente diferentes. Entonces, no te entiendo. Una cosa es que, porque lo que te voy a explicar, en la carta me expresaste lo que sentías. Y se lo dije. Y sí, ok, y listo. Se lo dije a todo sí, mundo pero para es que entendiera. A lo que voy, Andreina. Y tú tengas seguridad, Andreina, de que el gusto que tengo es hacia sí, ti. Sí, Andreina, yo no dudo el gusto. La diferencia es que yo tengo una amistad y que yo moleste con los chicos y que yo sea así es totalmente diferente. Que tú no entiendes. O sea, yo no estoy diciendo que tenga inseguridad lo que tú sientes. En la carta demostraste y dijiste lo que sientes por mí. Yo nunca he dudado de eso. Simplemente es diferente eso a que te pida que no me haga sentir incómodo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y eso es lo que estoy pidiendo, no me hagas sentir incómodo. No te estoy pidiendo que me digas todos los días frente a todos y que hagas una carta que diga que gustas de mí, que me quieres a mí, que quieres estar conmigo, porque yo confío en eso. Yo confío en que tú también lo estás empezando a demostrar. Y a lo que voy, me encantó la carta porque me la demostraste nuevamente y estás dando el paso tú también adelante. Pero son dos cosas totalmente diferentes.